Hola a todos, soy Sushi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar disminuciones porcentuales, así que ¡vamos a ello! Vamos a extraer los datos de este problema. En este problema nos hablan de una bicicleta que tiene un precio de 560 euros, a la cual le realizan una rebaja de un 15%. Y nos preguntan cuál es el precio de la bicicleta con la rebaja. Pues vamos a aprender dos formas de resolver este tipo de problemas en el cual nos rebajan, nos reducen un porcentaje, ¿vale? La forma 1 consiste en al precio inicial, que en este caso es 560 euros, le restamos, porque es una disminución, esa rebaja, que en este caso es un 15% de 560. Y con eso hallamos el precio final, que es nuestra duda. ¿Vale? De aquí lo que tenemos que saber en cuánto dinero es el 15%, para saber cuánto dinero hay que restar. Pues lo vamos a hallar. El 15% de 560 lo multiplicamos 15 por 560 y lo dividimos entre 100. Esto nos sale 8.400, que son 84 euros. 84 euros es el... Es la disminución, es decir, a 560 le tengo que restar 84 para saber mi precio final. Mi rebaja es de 84 euros. Entonces, si le resto a 560, 84, me da 476 euros. Es decir, la bicicleta, si yo le hago una rebaja del 15%, le estoy haciendo una rebaja de 84 euros. Le estoy quitando 84 euros. Por lo tanto, el precio final de esta bicicleta va a ser 476 euros. No está mal. Vamos a hacerlo de una segunda forma. La segunda forma es al 100% del precio restarle esa rebaja. Se la resto porque es una disminución. La rebaja consiste en un 15%. De manera que me queda el 85% de ese precio, es decir, el 85% de 560, que si lo realizo, 85 por 560 entre 100, me sale 47.600, que si realizo esta división, no sale directamente el precio final, que son 476 euros. En la primera forma, al precio inicial le quito la rebaja haciendo el porcentaje del total para saber cuánto dinero es y así hallo mi precio final. En la segunda forma, juego con los porcentajes y hallo el porcentaje que me queda final de ese precio y ya con eso hallo el precio final. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo para que lo comprendáis mejor. En este segundo problema, ya he extraído los datos, nos dicen que la pizzería A tiene las pizzas a 15 euros y en la B las tiene a 18 euros, pero resulta que te están haciendo un descuento del 15%. Y nos pregunta, ¿qué pizzería en este caso es más barata? Ya sabemos que en la pizzería A cuestan 15 euros, pero no sabemos aún el precio de la pizzería B, porque tenemos que saber cuál es el precio al final con ese descuento, pues vamos a hallar cuál es el precio de las pizzas en la pizzería B. Para ello, tenemos que ver cuánto dinero nos descuentan, ¿vale? Vamos a hacerlo de la forma 1, que es haciendo al precio final, al precio inicial, perdón, le restamos la rebaja para saber el precio final. Precio inicial son 18 euros.
Y la rebaja consiste en un 15% de 18. Pues vamos a ver, el 15% son 15 por 18 entre 100. Si realizo 15 por 18, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Son 270 entre 100. 270 entre 100 nos queda 2,7 euros. Es decir, a 18 euros le tengo que restar 2,7 euros. Si realizo esa resta, nos queda 15,30 euros. Es el precio final de mi pizza en la pizzería B. Es decir, ¿qué pizzería es más barata? La pizzería A, porque la pizzería B me cuestan las pizzas 15 euros con 30, ¿vale? Vamos a hacerlo de la forma 2. En la forma 2 haríamos directamente al 100% le sumamos, perdón, como es una rebaja, le restamos el 15% y nos queda el 85% del precio total. El 85% de 18 lo realizamos. Sería 85 por 18 entre 100. Lo voy a hacer aquí. ¿1530 entre 100? ¿15,3 euros? Lógicamente no sale lo mismo, pero vosotros decidís la forma en la que preferís realizarlo, ¿vale? Si de esta manera o de esta. La clave está en que la pizzería A es más barata porque cuesta 30 céntimos menos. Ya hemos aprendido a hallar este tipo de problemas con porcentajes. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.